Buenas tardes, señores. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Es, Buenas bien. tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a su clase. Sí. Eh... Qué bueno verles por acá de nuevo. Y pues vamos a continuar con su, con su curso de Excel básico, ¿verdad? Espero estemos aprovechando ahí eh, lo que respecta, ¿verdad?, a su capacitación. Bueno, eh, ahorita voy a. Ya estuve pasando lista mientras ingresaban. Tipo hace unos tres minutos comencé a pasar lista, pero todavía me faltan algunos que voy a mencionar en este momento. Los que me hacen falta. A ver, Joana de la Paz. Parece que no está. Permítame. Eh, Jocelyn Beatriz, ¿te encuentra por aquí? Jocelyn Beatriz. Nada. Leslie Yanira. Tampoco. Marvin Alejandro. Marvin Alejandro. Nada. Y me queda Zulma Jenny. ¿Se encuentra por aquí Zulma? Eh, buenas tardes. Ahorita se está intentando conectar. Bye. Me avisan bueno. cuando ya esté por ahí. Bueno. Eh, ah, espérenme, que me faltaron varios. Ana Cristina. Ana Cristina. Tampoco. Claudia Auxiliadora. Presente. Perfecto. Y me queda. Quiero ver. Flor, de Ma Flor, Flor Idalia, perdón. Flor Idalia. Flor Idalia. Bueno, señores, este día vamos a proceder a estudiar lo que son los filtros. Eh, ya les envié un libro, un librito de Excel por ahí, por el canal de WhatsApp. Eh, me imagino ya todos lo bajaron, me imagino yo, ¿verdad? Y si no, pues lo hacemos ahorita para proceder a a un ejercicio. Mientras usted lo está bajando, debemos hablar en primer lugar qué son los filtros. Ricardo, ¿usted qué se imagina? Si le preguntaran a usted qué son los filtros en Excel, ¿qué diría usted? Sería como la, la manera de juntar datos con ciertas características o con características similares. Exactamente, muy bien. Cindy, ¿y usted qué opina? Si le preguntaran qué, qué serán los filtros en Excel, ¿qué diría usted? Eh, puede ser para una determinada serie de números, para algo en específico que necesito, de, por ejemplo, una tabla grande. Correcto. De datos. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué nos dice Daisy? ¿Usted qué respondería? Buenas tardes. Igual, prácticamente como, como han mencionado los compañeros. Este simple y sencillo nos ayuda, nos facilita bastante el trabajo en Excel eh, y podemos hacer dentro de este filtro eh, un resumen de, de cualquier tabla que nosotros tengamos en Excel. Eh, lo podemos hacer de una forma rápida y nos minimiza el tiempo en el trabajo. Excelente, Daisy. Muy bien. Bueno, eh, así un poco más técnicamente hablando, de verdad, ya utilizando términos propios del ambiente de informática, un filtro es un subconjunto, oiga bien esa palabrita, un filtro es un subconjunto de datos que debe de cumplir con uno o más criterios. Es decir, los criterios nosotros los vamos a establecer. Eh, solo queremos una parte de la tabla con este criterio o solo queremos otra parte de la tabla. Pero el punto es que esta tabla, si la queremos filtrar, debería de cumplir con los criterios que nosotros somos los que vamos a especificar. Pero ojo, que aquí hay una parte muy importante a tomar en cuenta. Si nosotros decimos a ah, querer utilizar filtros, esto significa que al menos ciertas columnas de una tabla deben de tener datos repetitivos. Porque entonces, si no tiene ningún dato repetitivo en ninguna columna, no, ten, no tendrá mucho sentido. Aunque tampoco es un requisito eh, 100% indispensable, porque puede ser que. Es cierto que no se repitan los datos, pero sí queremos, por ejemplo, que nosotros eh, necesitemos obtener eh, datos que no necesariamente están repetidos o que cumplan con criterios de que sean mayores o iguales que cierto número, menores o iguales, iguales, etc. Aquí hay mucho donde hablar. Generalmente, cuando hablamos de filtros, todo inicia cuando tenemos un rango de celdas con información y queremos ver solamente aquellas filas. Oiga, aquellas filas. No estoy hablando de columnas, solamente estoy hablando de filas que cumplan con cierta condición. Puedan ser, puede ser una sola condición pueda ser varias condiciones también. Vaya, entonces, eh, en nuestro programita de Excel sí tenemos, la, eh, tenemos dos herramientas de filtro, pero que nos llevan a lo mismo, o sea, dos caminos. Voy a empezar a compartir mi pantalla y espero ya tengamos abierto el libro que yo les envié por medio del WhatsApp, ¿verdad? Me imagino, Daisy, ya, ya me hizo el favor ahí de, de reenviarlo a la reunión. Sí, eso. <laughs> ok. Bueno, tenemos esta tablita que se llama. El libro se llama Filtro eh, Filtros en Excel. Y pongamos ojo. Antes. Antes de proceder a crear filtros. Veamos qué es. Qué, qué, qué es lo que tenemos aquí. Bueno, vale. Si nos vamos hacia abajo. montón mon, un montón de hasta la ciento dos okay pero es bien eh, este eh, podemos ver de que este este do, eh, eso que vemos aquí el el oeste, una vez aquí, en la segunda también, el segundo eh, presupuesto, tenemos el oeste, luego tenemos en el tercer, eh, tiene, tiene, perdón, el sur, luego el este, y así sucesivamente, ¿verdad? Cada región se ve que solo hay cuatro, cuatro, eh, por ejemplo, aquí tenemos el oeste, aquí el sur, el norte, el oeste. Entonces solo hay cuatro tiempos, ¿verdad? De Brenda podemos observar que está, eh, perdón, en, en vendedores está Brenda, Juan, Hugo, Alejandro, Carolina. Pero si usted observa también cada uno de estos vendedores se va repitiendo, al menos en la columna número B qué decimos acerca de orden, los orden no se están repitiendo en ningún momentito, sin embargo, todos son de que pertenecen a la columna de orden, 100, 101, 102, 103, etcétera. En fechas algo parecido, ¿por qué? Porque en fechas tenemos cada una las fecha de ese año, ¿verdad? Aquí estamos viendo que aparece la fecha de enero, de febrero, de marzo, etcétera. No se está repitiendo ni en orden ni en fecha, pero aún así se puede aplicar datos de, eh, del tema que estamos viendo este día, que se llama filtros. También podemos hacerlo en este caso. Por último, tenemos el, el total, ¿verdad? Aquí vemos el total o la cantidad en dólares. Pues puede ser que más de algún dato se repita, pero no necesariamente tiene que repetir. No hay, no hay por qué estar pensando que, ah, no, que tiene que haber algún dato. Eh, que se repita. No necesariamente eso va a suceder cuando utilizamos eh, los filtros en el Excel. Ahora, hay dos maneras de filtrar. Por ejemplo, estando en la ficha datos, yo tengo acá en el grupo de ordenar y filtrar, justo arriba de ordenar y filtrar, tengo el comandito de filtro. Cuando yo lo presiono, yo puedo observar que a la derecha de cada uno de los eh, títulos de columna, región, vendedor, eh, orden, fecha y total, les aparece una especie de botoncito. Un botoncito, por ejemplo, yo me voy aquí a región. Y cuando doy clic en el botoncito, me aparece un listado de opciones. Que lo normal es que nosotros nos vayamos, perdón, que nos vayamos a las opciones, solamente una vez nos va a aparecer el listado de opciones disponibles para este filtro, ¿verdad? Entonces vengo yo y digo que yo podría elegir, elegir cualquiera de los que está aquí y veo cuatro opciones nada más, pues sí, porque solo hay cuatro regiones que son este, norte, oeste y sur. Vamos a ver con vendedor. Con vendedor me aparecen justo los nombres de cada uno de los eh, vendedores, que solo son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho vendedores que nosotros los veamos aquí repetidos un montón de veces, no quiere decir que ese montón de veces es que nos va a aparecer justamente eh, el nombre de los vendedores un montón de veces, porque yo no les he contado cuántos hay en en eh, una suma total, ¿verdad? Cada uno de los vendedores. Yo lo que sé es que el Excel me va a mostrar una sola vez el nombre de cada uno de los vendedores y no se va a pasar de una sola vez en este cuadrito de diálogo. Igual con orden, igual con fecha, me va a aparecer solo una sola vez cada uno de esos datos y también en total. Ahora, hay unos que no se repiten. Bueno, el caso aquí de... Del total, ¿verdad? Yo veo que el total aparece en numeritos. Y, híjole, pero un listado tremendísimamente grande. Bueno, aquí no se aconseja elegir solamente uno de los datos de total, sino que, por ejemplo, mayor que, eh, menor que, etcétera. Pero eso lo vamos a explicar con unos ejercicios. Va. ¿Cómo vamos entonces a eh, utilizar los filtros? Para utilizar los filtros debemos elegir una o más columnas y hacer un clic en la flechita del filtro correspondiente para mostrar las opciones de filtrado. Es precisamente lo que nosotros ya hicimos dando un clic aquí en la flechita, ¿verdad? Esas son las opciones de el filtrado que muestra cada una de las columnas. Entonces, cuando nosotros demos un clic, por ejemplo, aquí en vendedor, quiere decir que el Excel nos va a mostrar una lista de valores únicos o de datos únicos, así como ya les había mencionado, ¿verdad? En este caso, eh, me aparecen los nombres de los vendedores una sola vez. Ajá. Y en una, nos van a aparecer en esta cajita de selección. Y a la izquierda de cada una de estas opciones nos va a aparecer un, un cuadrito, ¿verdad? Con chequecito. Eso quiere decir de que todas las opciones de vendedor están visibles. Si todas tienen un chequecito, quiere decir que nosotros las podemos ver todas las opciones de vendedor. Pero en este caso yo digo, no, yo solo quiero ver al vendedor Hugo. Vamos a ver cuántas veces me aparece el vendedor Hugo. Entonces vengo yo y digo que le voy a quitar la selección a la primer, al primer chequecito que dice seleccionar todo, lo voy a presionar. ¿Para qué? Para que se le quite el chequecito a todos, toditos, toditos los vendedores. Y ahora sí ya puedo decir yo que quiero solamente ver la, la fila, perdón, la fila. Que cumplan con el criterio de vendedor con nombre Hugo. Bueno, solo le ponemos un chequecito a Hugo y eso nos lleva, dando un clic a aceptar, nos lleva entonces a ver que el Excel nos va a mostrar solamente las filas que cumplan con esa condición. ¿Me dice usted si le funcionó, por favor? Sí. 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 solo solo un sí sí correcto sí funcionó excelente excelente bye si yo digo no ya no quiero más filtros quiero yo que mi tabla se eh, se muestre normal es decir todas las filas pero antes 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 de eso note lo siguiente como algunas de las filas están ocultas el Excel de alguna manera me está haciendo distinguir cuáles son las filas que yo sí si de verdad estoy visualizando. Aquí podemos ver que está visualizándose la 5, la 13, la 14, la 18, la 25, la 31, etc. Y las demás, ¿dónde están? Fíjense que a veces esto origina un poco de confusión porque hay personas que llegan a decir, ¡Ah! se me borraron las filas. Yo no le dije que, que me la borrara el Excel, yo le dije nada más que quería filtrar y se me borraron. No, no es eso, no es que se hayan borrado. Ahora el Excel con un color diferente, con un color celestito, nos está indicando que las filas visibles son solamente esas que nosotros eh, elegimos para aplicar el criterio. Y el criterio fue que solo nos aparecieran. Aquella fila cuyo vendedor tiene nombre Hugo. Bueno, pero eso yo lo puedo deshacer, es decir, quiero volver todo a la, a la normalidad. Entonces, vengo yo y justo a la derecha de filtro me aparece un comandito que dice borrar. A veces algunos se afligen porque han de decir, ah, pues se va a borrar toda la tabla. No, borrar los filtros. Vamos a ver. Ahí está la tablita de regreso. Cuéntenme cómo le fue. ¿Trabajo? ¿Verdad que sí? Listo. Excelente. Bueno, pero la pregunta pudiera ser, eh, ¿será que yo puedo filtrar por más de un vendedor? Porque hasta este momento el filtrado que hemos hecho fue solo para el vendedor Hugo. ¿Será que yo puedo filtrar para Hugo, para Juan y, y para Diana, por ejemplo? Probemos, si no hay de otra, nos vamos al filtro por vendedor de nuevo. Le quitamos el chequecito a seleccionar todo y le vamos a dar clic a el chequecito de Hugo, de Juan. ¿Y cuál es el otro que le dije? No me recuerdo de señorita. Diana. 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 Ok, elegimos a Diana aquí entonces. Va, ya está Diana, Hugo y Juan. Vamos a ver. Es que el Excel no se equivoca, señores. Si hay algún error es porque nosotros lo estamos cometiendo. Debemos de corregirlo entonces. Bueno, entonces quiere decir que yo puedo eh, crear filtros no solamente por un, un criterio nada más, pueden ser dos, pueden ser tres y lo que yo quiera. Ahora, tome nota de lo siguiente. Estamos hablando en este caso de filtros básicos. Filtros básicos. Otros le llaman. Autofiltros. No sé por qué le pusieron ese nombre también, pero si a usted en algún momento le dicen, mira, hagamos unos autofiltros de tal cosa, ah, usted ya sabe que le están hablando de filtros básicos, ¿verdad? Así que no se me va a afligir, ni quiere decir nada raro, ni nada por el estilo. Es simple y sencillamente autofiltro. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿O oigo un micrófono encendido por ahí. No, ¿verdad? Bueno, voy a quitar los filtros que tengo hasta este momento, le voy a dar clic aquí a borrar y ya dejamos la tabla como estaba originalmente. Ok, ¿podríamos nosotros combinar también filtrado entre dos o más columnas? Por supuesto que sí, dejaría de llamarse Excel, ¿verdad? Yo puedo decir que, por ejemplo, Quiero solamente aquellas regiones que sean sur, pero también que se cumpla la condición de que el vendedor sea Hugo. ¿Verdad? ¿Cuál fue que le dije? Este y Hugo. Ok. Bueno, vamos a, a ubicarnos en cualquier celda de la tabla. Yo me ubico aquí por, por la A5. Luego me voy a activar los filtros, ya los tengo activados. ¿Cómo sé yo que están activados? Porque, bueno, para empezar este comandito, tiene el botoncito apretado y además de eso veo las flechitas en cada uno de los encabezados de columna. Con eso yo estoy consciente que lo, la parte de filtros está activa. Entonces vengo aquí, me voy a región y digo que quiero solo la región este. Por lo tanto, voy a quitarle el cheque a seleccionar todo, elijo este, le doy a aceptar. Ahora me voy aquí a vendedor, le quito seleccionar todo. ¿Y cuál es el vendedor que dijimos que íbamos a, a utilizar? Hugo. Hugo, Hugo correcto. Vaya. Seleccionamos a Hugo, le damos a aceptar. Solamente tres. Tres filas me cumplen con las dos condiciones al mismo tiempo. Solo hay dos. Está bien. ¿Y yo no tengo por qué llevarle la contraria al Excel. O sea, no hay, no hay ningún problema. Bueno, eso es entonces con respecto a cuando nosotros elegimos el criterio así, de manera muy, pero muy fácil en el listado de criterios. Pero hay otros casos en que son un poquito diferentes. Fíjense, cuando hablamos de filtro. Para empezar, voy a darle clic a borrar para eliminar los criterios que ya hemos tenido ahí y el filtrado. Bye. Imagínese usted que estando en la columna de región, queremos buscar, queremos filtrar solamente aquellas filas que inicien con la palabra este. Pero oiga, solamente aquellas que inicien con la palabra este. Bueno, para esto tenemos una característica adicional de el Excel que es esta, observe. Yo me voy a ir aquí a el botoncito de filtro. Y en vez de decir que voy a elegir solo la opción de este, lo voy a escribir aquí donde dice buscar. Miren, aquí hay un cuadrito en blanco que yo le aseguro que jamás hemos utilizado. Vamos a ver, vamos a escribir este. Si yo le pongo ojo, acá abajo. Me aparece chequecito en este y en oeste. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué será que en los dos me aparece un chequecito? Que en los dos está la palabra este. Correcto, que en los dos está la palabra este, pero la verdad es que yo lo que quiero es solamente aquellos que inician con este. Y se presta problema porque la palabra oeste también tiene este. Pero como yo estoy diciendo que quiero solo los que inicien con este, entonces aquí en do donde ya nos empezamos a complicar. Y decimos, ¿y esto cómo lo, cómo lo pudiera hacer? Que no me elija oeste también. Ah, en este caso tenemos... Dos operadores lógicos del Excel. Operadores lógicos. ¿Cuáles son? Existen dos. Uno, el asterisco y el símbolo de interrogación. ¿Y eso qué tiene que ver con el Excel? Pudiera usted preguntarse, ¿verdad? Muchísimo, señores. Bye. Antes de proceder a este ejercicio, yo voy a explicar aquí el uso del asterisco y el del símbolo de interrogación. Voy a escribir un, un listado de nombres debajo, dos celdas debajo del... Del asterisco. Voy a escribir, por ejemplo, Mario, Marco, María. Usted sígame. María, Mauricio. Dígame otro nombre con M. Marcos, Marta, Marta Manuel. Manuel. Ajá. ¿Quién más? Marvin. Marvin. Uh -huh. Marina. Marcela. Marina. ¿Quién más, perdón? Marcela. Marcela. Ajá, ¿quién más? Maricela. Maricela. Marisol. Marisol. Uh -huh. Maritza. ¿Cómo, cómo? Adelante. Maritza. Maritza y algunos que no sé algunos que no inicien con m y luego una a porque todos los que veo son con MA. mercedes mercedes mónica ah, mónica ya me quitó la que yo a <laughs> morelia morelia ajá miguel miguel muy bien va hasta ahí está bien fíjense ¿Qué significa utilizar el asterisco? El asterisco es un carácter comodín, comodín. Igual que el símbolo de interrogación, es otro carácter de comodín. ¿Y qué significa esto de comodín? ¿Quién ha escuchado acerca de la palabra comodín? Especialmente cuando hablamos de naipes cartas. William, ¿qué me dice usted? El comodín se puede utilizar como tener diferentes personalidades en la tarjeta, podríamos decir. Ah, como, como que sustituye, ¿verdad? diferentes sustituye personalidades. X número de personalidades, sí. Ah, y Sandra, ¿y usted qué me dice de esto? ¿Qué sería un comodín para usted? El eh, comodín, eh, a mi punto de vista, sería como una opción para poder reemplazar. Una opción. Uh -huh. una opción para poder reemplazar. Ok, tenemos la idea. Ok, si yo vengo y digo que voy a utilizar un comodín de esta manera. Observe, voy a escribir una M y luego asterisco. Claro, no aquí, ¿verdad? Sino cuando utilicemos los filtros. Si yo escribo un filtro con M y luego eh, asterisco, eso significa que el asterisco hace la veces de sustituir cualquier número de caracteres. Que cualquier eh, cantidad de letras, en otras palabras, toda vez y comiencen con la letra M. Por eso yo le estoy poniendo una M asterisco, porque lo que estoy pretendiendo es que el Excel me busque solo, solamente aquellos nombres que inicien con la letra M y que continúen con cualquier otro carácter. En ese caso, todos los nombres que yo veo aquí, el Excel lo, los encontraría sin ningún problema. M asterisco. El asterisco hace las veces de sustitución de cualquier número de caracteres. Ahora, si yo escribo M A y luego asterisco, le estaría yo diciendo al Excel, Excel mira, yo necesito aquellos nombres que inicien con M y con A y que continúen con cualquier otro carácter. Ah, entonces en este caso el Excel me va a sustituir todos los que inician con M -A hasta aquí, en otras palabras. Porque todos esos inician con M.A. Los demás ya no. Mercedes, Mónica, Morelia, Miguel, no. Luego, vengo e incremento yo. El número de caracteres antes del asterisco. Le voy a poner M.A.R. Asterisco. ¿Qué le estoy explicando yo al Excel en este caso que yo quiero obtener todos los nombres que inicien con M A R, ojo, un poquito más restrictivo M A R y que continúen con cualquier número de caracteres. Ah, va, entonces me sustituiría Mario, Marco, María, Marta, Marvin, Marina, Marcela, Maricela, Marisol, Mariza. Hasta ahí, bien. Hasta ahí sustituiría el Excel. Mauricio ya no, porque Mauricio no tiene una R como tercer carácter, ni Manuel tampoco, ni mucho menos Marisa. Ah, quiero ver. ¿Cómo no? Marisa sí. Mercedes no, Mónica no, Morelia no, ni Miguel, mucho menos. ¿Estamos entendiendo el uso del asterisco, señores? Sí. 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 Ahora viene el otro caso, el uso del carácter comodín del símbolo de interrogación. ¿Qué hace el símbolo de interrogación? Yo voy a escribir con un ejemplo, aquí voy a escribir M símbolo de interrogación. Si yo escribo M y un símbolo de interrogación, el símbolo de interrogación sustituye un solo carácter. Es decir, lo contrario a el asterisco, porque el asterisco sustituye cualquier número de caracteres. En cambio, eh, el símbolo de interrogación, solo uno. Entonces, si yo utilizo este tipo de filtrado en el Excel y le digo M, símbolo de interrogación, pero solo uno, el Excel va a decir, ah... Necesito ir a buscar todos los nombres que inicien con la letra M y que continúen con cualquier otro carácter más. Uno solamente. ¿Cuántos nombres son los que cumplen esa condición? Usted me dirá. Todos. Todos. Así es. No. Dijimos que... El símbolo de interrogación solo sustituye un carácter. ¿Cuáles son los nombres que tiene la letra M más una sola letra más? ¿Cuáles? Ninguno. Ninguno, señores. Ningún, ningún nombre tiene una M más una letrita más. Ni uno. Va, y si yo vengo y digo, le voy a poner otra, pues, va, le voy a poner dos dos eh, símbolos de interrogación. Ajá. ¿Cuáles nombres son los que vendría el Excel a encontrar? Vamos a ver. Ninguno. Cago ninguno. Poco. No, ninguno. No. Ninguno. No hay ninguno que inicie con la letra M y siga con dos caracteres. No hay ni uno. Pero vengo yo y digo, le voy a poner otro, pues vaya. Tres. ¿Cuál de todos esos nombres va a tener una M más cuatro letras más? Ninguno. Está difícil. Me... <laughs> si fueran nombres en inglés, fuera otra cosa. Porque en inglés sí existen nombres así. Bueno, le voy a poner otro símbolo de interrogación. Pues vaya, ya van cuatro símbolos de interrogación después de la M. ¿Cuáles me cumplirían? <laughs> Mario, Marco, María, Marta. Correcto, exactamente. Pero solamente esos tres, ¿verdad que sí? Sí. Ah, entonces, señores, hay que tener mucho cuidado con el uso de estos dos caracteres que se le llama comodines. Y esto no solo aplica para el área de, del Excel, también aplica para otras otras áreas del de, de área de tecnología e informática. Bueno, entonces, ¿por qué es que yo me tuve que detener un poquito con respecto a el uso de los comodines? Porque observe, yo le había dicho a usted que si me posiciono por aquí, por ejemplo, verdad, en la columna de región y vengo yo y digo que quiero utilizar un filtro. Que inicie con la palabra este. Ay, pero qué difícil, decimos, ¿verdad? Qué difícil porque me aparece este y oeste. No, está bien, decimos, ¿verdad? Está bien porque, pues sí, también eh, oeste tiene la palabra este, pero es que yo no quiero la o al inicio. ¿Cuál es la solución? Si nos detenemos a pensar en, en estos operadores eh, de comodín. ¿Cuál sería la solución? Usted me sugiere ahí. Este y un asterisco. Correcto. Este y un asterisco. Ay, si nomás le pongo un asterisquito después del este. Mir, pum. Desaparece el oeste. Cuénteme. ¿Cómo le fue? Listo. Perfecto. ¿Los demás? Listo. Listo, listo. Excelente, señores, excelente. Muy bien, espero que esto haya quedado bien clarito, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora de los tipos de filtros. Tipos de filtros. Cuando yo doy un clic en el botoncito a la derecha de cada uno de los encabezados, notemos lo siguiente muy importante. Según el tipo de datos que se encuentre en cada columna, así el Excel nos va a ir mostrando las posibilidades de filtros que tenemos disponibles. ¿Cómo es eso? Bueno, si yo estoy en región y me vengo por este rumbo, me va a decir filtro de texto en esta opción, pero ojo, nos dice de texto. ¿Por qué? Porque los datos que yo tengo debajo de región son solamente... Datos con los que no puedo hacer operaciones aritméticas, es decir, letras. Pero el Excel no lo explica de esta manera, lo explica como texto, letras en otras palabras. Veamos el siguiente. Vendedor. ¿Qué tipo de filtro tengo yo en este listado? También de texto. Y ojo, que debajo de cada opción de filtro de texto puedo ver a algunos tipos de filtros ya predefinidos, como son es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene y no contiene. Yo, en lo personal, eso soy yo. Ay, a usted, ¿verdad? Si, si a usted le gustan estas opciones, pero yo, en lo personal, no utilizo ni una de estas. Ya le voy a decir cuál utilizo yo. Antes de pasar a esto, Veamos qué tipo de filtro nos ofrece la opción de orden. Orden nos ofrece filtro, pero ya no de texto. Ahora nos ofrece filtro de número. ¿Y por qué? Porque el tipo de datos que se encuentra en orden ya no son textos ni palabras como estas que vemos aquí, sino que son todas son números. Ah, entonces por eso es que cuando damos un clic en el botoncito... Vemos filtro de número. Y el, el listado de opciones dentro del filtro de números es más grande. Es igual a, no es igual a, mayor que, mayor o igual que, etc. Tenemos más, pues sí, porque ya es otro tipo de filtro. Y quizás nosotros necesitemos un, una opción de filtro de número un poquito más sofisticada. Veamos qué tenemos en filtros de fecha. Cabal, así como lo acabo de mencionar. En la columna de fecha, tenemos filtro de fecha. Y observe cómo se incrementa el número de opciones que tenemos dentro del filtro de fecha. Es igual a antes, después, entre mañana, hoy, ayer. Y Dios me guarde si tenemos un montón, montón de opciones. Y por último, en total, como los datos, si los datos constan acerca de números nada más, volvemos al mismo caso de orden donde tenemos ese igual a, no es igual a, mayor que, mayor o igual que, etc. ¿Por qué? Porque los datos de total son de tipo numérico. Entonces, quiere decir que el Excel automáticamente detecta el tipo de datos que se encuentra en la columna correspondiente y en base a eso es que el Excel nos muestra la opción correspondiente cuando hablamos de tipos de filtro. Bueno. Vamos entonces a filtrar, ahora utilizando este tipo de filtro, vamos a filtrar utilizando, por ejemplo, orden. Quisiera yo filtrar solamente aquellas órdenes que inicien entre eh, o que estén entre 110 y que estén también entre 125. Quiero hacer ese filtro, ¿ok? Me voy aquí a orden, al filtro de orden, elijo filtro de número y, como le decía hace un momentito, yo no me voy por este montón de opciones que ya están preestablecidas. Y esto me puede originar alguna confusión, por eso que yo eh, le estoy diciendo de mi persona. Mejor me voy por el lado de filtro personalizado. En filtro personalizado. Vamos a poder ver todo este listado de opciones que están aquí y otras más todavía. Me gusta más a mí así, porque no me gusta que me limiten. Ah, pues voy a dar clic aquí en filtro personalizado. Ajá. ¿Qué tengo aquí? ¡Ah! Ya vamos avanzando un poquito más. ¿Por qué? Porque estamos viendo un cuadrito de diálogo que se llama autofiltro. ¿Se acuerda hace un rato que le decía que los filtros. Básicos, en realidad, el Excel los trata como autofiltros y nos dice ahora autofiltro personalizado. Ajá. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, que yo puedo elegir el operador lógico. Cuando hablo de operadores lógicos, eso ya lo había mencionado en una clase, tenemos el igual a, no es igual a, mayor que, mayor o igual que, y así sucesivamente un montón de opciones por aquí, ¿verdad? Entonces, yo voy a elegir como quiero números entre 110 y 125, le voy a poner es mayor o igual a. Y luego aquí le voy a poner 110. Es mayor o igual a 110. Ahora observe, nos falta la otra mitad del filtrado, es decir, que le podamos decir al Excel. Que termine en 125. Pero entonces. Podemos notar aquí. Un operador lógico. Y. Y también tenemos la opción de. O. Si, le, si lo dejamos con. Y. Que es lo más usual. Entonces le vamos a estar diciendo. Al Excel. Que queremos que se cumplan. Las dos condiciones. Si yo, por algún motivo, solo quiero una o solo la otra, entonces le voy a, a elegir la opción de O. Pero este no es el caso para este ejercicio. Yo lo voy a dejar con I y ahora voy en la segunda opción a cambiar a menor o igual que... le voy a poner 125 con esto debo de leer todo lo que yo le he indicado al Excel como lo siguiente quiero filtrar todos los números mayores o iguales a 110 y menores o iguales a 125 vamos a ver debemos de clic a aceptar y veamos si se cumplió la las condiciones ¿Se cumplieron sí. sí va ok ya vemos entonces otro dato muy importante acerca de cómo utilizar los filtros utilizando operadores lógicos va yo voy a necesitar que usted me encuentre vamos a quitar eh, vamos a borrar el resultado del filtro anterior y yo necesito que usted me busque todos aquellos totales que sean mayores que 500 y menores que 700. A alguien le voy a pedir que me muestre su trabajo. Mayores que 500 y menores que 700. Me van subiendo manitas. A ver, Yanira, nos muestra su trabajo, porfa. Ahorita. ¿Verdad? ¿No? Me dice que no me deja Ay, compartir. Que siempre se que me escapa este detallito. Ok. Va, ya, lista. Vaya. Aquí está el filtro en total. Ajá. Nos indicó de que colocáramos entre 500 a 700. Correcto, vamos a ver el filtro. Me fui a filtro personalizado y coloqué. Es mayor o igual a 500. ¿Sí? Ya mira, ¿verdad? Sí. Ya mira, pero yo solo le dije mayor que 500, no mayor o igual. Ajá. Ajá, dije yo. Vamos a ver si se le va eh, el hilo ahí de la clase. Ajá, ya la descubrimos. Ahí tiene que ser solo mayor. Oye, corrija. mayor a 500 y menor a 700. Sí, corríjalo ahorita que la estamos viendo. Sería que es mayor y creería entonces que tendría que colocarse el O. O siempre se coloca. No, siempre el i, Ok. Y sería menor a setecientos. Correcto. ¿Qué significa esto? En otras palabras, que el 500 y el 700 no los toma en cuenta. Ajá. ¿De acuerdo? Ahora, okay. su resultado va a ser exactamente el mismo, porque no hay ningún valor exactamente igual a 500 okay. ni 700 tampoco. Oye. Sí. Ok. Eh, gracias. Bueno. Ok. Eh, ajá, vamos a ver cómo le fue a los demás. Es que se me fue la chaveta, me han dicho a veces. <laughs> se me fue la chaveta, me dicen. ¿verdad? Y, y se entiende. Yo les entiendo, pues, porque como les acabo de hacer el ejercicio de mayor o igual y menor o igual, pensamos que es lo mismo, verdad. Y no, una cosa es mayor y otra es mayor o igual. También una cosa es menor y otra menor o igual, verdad, verdad. Que sí, Sandra, yo veo que ahí está gozando. <laughs> Cuénteme, Sandra, cómo le fue a usted. Le, ahorita le comparto. Bueno. Ahora, propongo, de e no puedo, no me da la opción para compartir. no? Ya, ya está ahí disponible, ya. Sandra. ¿sí? Sí, sí, no compartir pantalla, a ¿eh? Ahí está, ya. Ok. Ahí sale Sería. Eh, me fui a total. espéreme que ahorita todavía no veo su pantalla, está en proceso. Yo ah, creo que va por la quinta nube, ya pasó a la sexta. A la sexta. Ya, 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 ya vimos. Pues, sí. Mi nube era la 10. La <laughs> me voy a total. Ajá. al filtro y luego me voy a filtro de número Ajá. personalizar filtro eh, me fui a es mayor que a 500 okay. y es menor que a 700 le di a z y ahí está excelente muy bien ok bueno continuamos entonces señores ok bajemos manita ya Vamos ahora a hablar de filtro por color. ¿Eh? Por color. ¿Se puede filtrar por color? Claro que sí. Va, miren. Le voy a compartir mi pantalla de nuevo. Si nosotros quisiéramos filtrar por color, es necesario que nosotros en algún momento hayamos aplicado color a algunas de las celdas que están contenidas en la tabla. Pero yo por el momento no, no veo nada que tenga color. Es decir, el relleno, relleno de color. Es más, si yo por ejemplo me voy aquí a los filtros por región, aquí tengo, aquí veo que filtro por color está disponible, pero no está activo. Igual en vendedor, mire, filtro por color está disponible, pero no activo. Igual en orden igual en fecha y también igual en total. Ay, entonces para qué lo ponen ahí, pues si no lo podemos usar. No, no es que no, no no es que no lo podamos usar, que todavía no se ha cumplido el requisito de que algunas celdas tengan color como para que el Excel diga, "Ah, ya detecté que hay colores, por lo tanto yo voy a habilitar el filtro por color." Eso es lo que necesitamos del Excel, que nos habilite la opción que esté activa, la opción de filtro por color. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues bien fácil. Apliquemosle color. Apliquemosle color a, a, a alguna de las celdas. Por ejemplo, yo quiero encontrar a aquellos vendedores cuyo nombre sea Brenda y a Brenda le quiero aplicar el colorcito amarillo como relleno, ¿verdad? Bueno, ¿qué diríamos si, si no conocemos una opción que ya le voy a mostrar yo? Bueno, yo voy a dar clic en Brenda por aquí, luego a este otro Brenda, luego me voy bajando y así voy a ir marcando cada uno de los datos o celdas que digan, Brenda, ay Dios, pero entonces nos vamos a estar un buen rato ahí. Mejor hagamos lo siguiente, mejor sombriemos todo el rango a partir de la B2. Oiga, B2, no la B1. ¿Por qué? Porque la B1 contiene el título solamente de la columna. Entonces, vengo yo y me ubico en la B2. Ahora voy a presionar la combinación de teclas control mayúscula flecha abajo. ¿Y qué logré con eso? Mm, ya le voy a contar. Con eso lo que estoy logrando es que yo no tenga que venir y decir que voy a dar un clic aquí, que luego me voy bajandito para abajo, bajandito para abajo. ¿eh? <laughs> y este, de esta manera llegar hasta la B102, ¿verdad? Pues sí, como solo son 100, 102 filas, que okay, hasta cierto punto no es tan difícil, pero ¿qué tal si fueran, qué, 2.000 filas? ¡Oh, Dios mío, y nos estamos un buen rato sombreando, ¿verdad? Entonces mejor aplicamos el, el, eh, el tip, ¿verdad? Esto es un tip, control, mayúscula o shift, Mejor dicho, chef, flecha abajo. Ah, vale. Con eso ya sombreé toda la columna B, excepto la B1. ¿Por qué? Porque ya les había dicho yo que yo no quiero incluir el título de vendedor en mi selección. Vale. Ahora vengo yo y digo que me voy a ir a la ficha inicio. Y voy a aplicar formato condicional, ¿verdad que hablamos de formato condicional? Sí. Vaya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar una nueva regla donde voy a elegir la segunda opción que me dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan valor de la celda. Que sea igual a. Ay, espérame, espérame. Quiero, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Eh, ah, sí. Que sea igual a. Habíamos dicho Brenda, ¿verdad? Quiero marcar a Brenda nada más con color amarillo. Bah, Brenda. Escribo Brenda en el criterio. Y luego me voy a formato. Le aplico el relleno color amarillo y le doy a aceptar, a aceptar. Ya tengo solo a la, a, la, a, la, a la vendedora Brenda en color amarillo. Pero yo quiero filtrar solamente aquellos datos que se encuentren en color amarillo que corresponden sobre la brenda. En este caso. Bueno, perfecto. Ahora sí, me voy a la par aquí de vendedor. Y ya puedo ver activa la opción de filtrar por color. ¿Por qué? Ah, pues porque yo ya le apliqué color a esas celdas. Anticipadamente. Y mientras yo no aplique color. El Excel se va a hacer el loco, como decimos, ¿verdad? Y esa opción de filtrar por color jamás nos va a aparecer. Ahora sí ya nos aparece. ¿Por qué? Porque ya hay celdas con ese color. Bueno, no me queda más que elegir el color amarillo. Si aquí hubieran más celdas con otros colores, Ahí nos aparecería el abanico de color, ¿verdad? Cualquiera usted nos diría el Excel. Usted quiere amarillo, quiere rojo, quiere azul, quiere verde. Eso depende si nosotros hemos aplicado ya un colorcito de relleno a la celda. Bueno, pero como solo tenemos amarillo, pues yo voy a elegir amarillo. ¡Eh! Mire qué gala. Ya el Excel detectó cuáles son las celdas en color con relleno amarillo y me filtró solamente los vendedores que tengan color de relleno amarillo. Y en este caso fue Brenda. ¿De acuerdo, señores? De acuerdo. Bueno. De, acuerdo. de acuerdo. Perdón. Ok, bueno. Eh, ya nos queda menos de un minuto. No, ya llegamos a las dos en punto. No sé si hay alguna duda, pregunta. Con respecto a filtros. Estos son filtros básicos, señores. Básicos. O también se le llama autofiltros. Pero hay otra parte que se llama filtros avanzados. Y esa, pues, no la vamos a ver hoy. Eso queda pendiente. No me recuerdo si para. Es el básico, se tendrían que ver los avanzados. Ya voy a revisar yo ahí en el en el manual en línea ya voy a revisar y si lo tenemos que ver pues lo vamos a ver así que no sé si hay alguna pregunta todo claro normalmente todo claro todo, todo perfecto todo claro bueno excelente señores entonces pasen una buena tarde y nos vemos el día de mañana buenas Gracias. tardes adiós buenas, tardes. buenas, tardes. buenas tardes.